Mantiene el esférico. Ramírez alza la mirada. Va a sacar el centro buscando a Joseph Coca. Al segundo palo, el cabezazo. ¡Gol! Joseph Cox de cabeza. Anota el 4-1. Recibía el pase de Ramírez y ponía el 4-1 en este partido que va a llegar ya a su parte final. Llegaba el cabezazo de Joseph Cox para acreditar. Joseph Cox para la ejecución. Tatuaca que se mueve en toda la línea. Este es el segundo penal consecutivo que le marcan al equipo de Iztapa. El último fuente de comunicaciones. Atención que autoriza el árbitro. Se viene con... ¡Gol! Desde el punto penal, a la altura del minuto 13 de juego, lo hizo Joseph Cox. Antigua empata el partido, Iztapa 1, Antigua 1. Atrás Juan David Osorio, cuidado que presiona bien comunicaciones con Pablo Aguilar. Despeje de Juan David, alarga Mena, deja para el Jerry, Ojeda que mete entre líneas, puede ser buena, el enganche y se queda mano a mano, aquí está, Cox, Cox le pegó, gol, filtrada con mucha intención, el Jerry Ojeda, perfecto, encuentra por donde, desborda Joseph Cox, se quitó la marca. Creemos en el deporte y la juventud colonense, ya lo saben, los amigos de Aguaceo. Bien, bien, ahí están los amigos de Aguaceo, siempre pendientes. Aquí roba la pelota. Cuidando el fútbol, exactamente. Buena bola. La pelota, atención que se viene el primero del equipo colonense. Tiradito por derecha, intenta nuevamente el equipo chorrerano, primero Cunningham quitando pelota y qué bien la que hace Ford, la que le gusta, la de la contra, sigue Ford el balón al centro y el 2-0 y el 2-0 y el 2-0. Juega y aquí está Jesús West. Ahora sí en profundidad, pero ventaja para el Dau. La pelota de Eric Rodríguez. Sigue Rodríguez. Bueno, el pase arriba. Atención. Combinó con Ceballos. Va Rodríguez. Área por derecha. Cox, Cox, Cox tiró. Maniobra ofensiva, terminaron bailando y ahora Árabe 2, Plaza 0. Pierde la pelota en la mitad de la cancha el equipo placino y aquí, como espera, el 1-2, den al mejor ubicado que es Cox y con pierna izquierda, creo que la rosa. Ataca el cuadro del oeste, la pelota atrás, sale el arquero Aldo Ciel. El más veterano del equipo aquí, bueno, ya del Árabe Castell, 26 años, el resto de la gente. ¡La pelota al medio fuerte y vale! ¡Cogiró, cogiró, cogiró! ¡Gol! ¡Del Árabe Unido de
Montiel la pone largo, el pique confunde a Uribe y mucho más rápido, muy veloz, Scott, ahí llegó cómodo. Cuidado. Atención, poca carrera, se para frontal Joseph. Allá va Cox, esta guerra. Atención, va el remate. ¡Gol! La cancha y ahí va Luis Aguilar a decirle que tiene que ponerse en los asientos. Hay mucho nerviosismo, Arturo. Usted sí, mucho. A los dos banquillos hay que regalarle té de tilo para los nervios. Y ya lo acabaron ya. ¡Atención! ¡Viene el remate al arco! ¡Gol! Este por derecha con Garibaldi. La brisa. ¡Cañate! La brisa la tenemos nosotros en contra acá en el palco de transmisión. Sí. Ahí está Yosiel, atención, se viene el empate. Nuevamente Gutiérrez. Mejor el árabe en este final de la primera parte. Qué bien juega allá Carrasquilla, aunque esta vez la perdió. Aparece Yosiel, sigue Yosiel. Arriba para Cox y el segundo. ¡Gol! No puede perder a las 8 de la noche. A cobrar el Pele Cox, mismo marco. ¿Será gol o no será gol? Al Pelé, Allen, el Pelé. ¡Gol! Y se va Envigado para el segundo. El arquero que salva en la segunda, no puede adentro, gol. Cox se levanta la camiseta, quiere salirse un poco de la observación del portero para sorprenderlo. Vamos a ver en qué termina esto. Joseph Cox arrancó, gol, gol. Más George Saunders que la infracción. Se juega por izquierda ahora con Elvis. Mosquera que la dejó y ahora le pegó Moreno. El arquero Bejarano soltó, atención, el empate, ese gol. ¡Gol! Moreno. ¡Gol! De Envigado Fútbol Club, de la cantera de héroes, con ustedes Moreno, señoras y señores, rematando y la estaba empujando entonces en última instancia. ¿Quién? Joseph Cox. Y sí, Joseph Cox, el panameño, dice que Envigado tiene uno. Envigado tiene uno, lo hizo Cox. América 1 en Winners Forge. Y va MLF. ¿Será que llegue el segundo? Pues bien, vamos a ver qué pasa. Usted no se mueva de la señal de Fox. ¡Atento! Se viene el penal. Aquí está. Cox viene. ¡Sí! ¡Golazo! ¡Gol! Cox es el que la va a acomodar. Joseph Cox. De panameño a paraguayo. En 34 minutos se puede abrir aquí el marcador de